Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo. Esta vez os traigo más combates de Pokémon Showdown, ¿vale? Este es el equipo que estoy usando yo ahora. Es un equipo diferente, ¿vale? Al de la última vez. Noivern, Greninja, Kangaskhan, Fortress, ya lo diré, Talonflame y Florges, ¿vale? Son bastantes Pokémon nuevos, con la excepción de Fortress. Antes iba a Tiranitar, pero no me funcionaba tan bien. Necesitas giro rápido, ¿vale? Este equipo, porque si no, este pierde demasiada vida con la vida esfera y con la... con, ya lo diré, vida esfera y con la tormenta arena de Tiranitar, ¿vale? Moría muy rápido. Y con las trampas rocas aún más, ¿vale? Y este trampa rocas las necesita eliminar totalmente, ¿vale? Vamos a probar, ¿vale? Llevo a Kangaskhan, porque quería probar el Mega Kangaskhan, ¿vale? A ver qué tal funcionaba. A ver. ¡Dos spinners! ¡Tres spinners en su equipo! Voy a... o sea... giro... o sea, este le debe tener un miedo a las... a las trampas rocas. Aunque empezará con Galvántula, pero bueno. Debe tener un miedo a las trampas rocas. Estos son todos speakers, spine, son todo. Oh, Aerodáctil, madre mía, tío. Todos ponen mierdas, tío. Voy a hacerte giro rápido, no vale ni la pena. Este solía llevar Volteo Cambio en quinta gen en mi set. Pero ahora he puesto púas porque como no hay Magnetson, tío, no me sirve. O sea, no me importa mucho, ¿vale? Ahora es cuando me sacan un Magnetson y me violan, ¿vale? A ver. Teniendo a estos tres, no voy ni a hacer trampa rocas, voy a hacer giro rap, giro bola, ¿vale? Mira, y encima se lo doy a Haxorus, ¿vale? Otra vez, este tiene defensa para aguantar. Otra vez, ¿por qué no? Aunque debería ir con cuidado que no me lo matase, ¿vale? Porque necesito giro rápido, ¿vale? Este, bueno, realmente el único que puede poner giro trampa rocas es este. Dudo que este lo tenga, ¿vale? Estos pueden meter púas y este... no, este también puede hacer trampa rocas, ¿vale? Pero... este hará giro rápido, pero... pero no meter nada. Y este, púas y púas tóxicas. O púas... no puede, no sé. Púas tóxicas seguro. He hecho giro al bola, ¿vale? Haxorus... a ver, aparte de Aerodáctil, Haxorus es lo único que me preocupa, ¿vale? Porque estos se matan lentamente, pero se matan, ¿vale? Galvántula... Galvántula tampoco me preocupa mucho, teniendo este... que tiene más velocidad, ¿vale? Y este, que tiene mucha defensa especial, ¿vale? Bueno, a ver qué ataca... Star Teamer. A ver. Axorus, esta generación va muy bien, con el rompemoldes Rotom. Bueno, a ver. En quinta gen ya estaba Rotom, ya estaba Axorus, ya tenía terremoto y ya tenía rompemoldes, ¿vale? Pero no sé por qué en esta generación me fastidia Rotom más que la quinta. Y he visto como un nuevo mundo a través de rompemoldes, ¿sabes? Ha sido como... como ver un mundo nuevo, ¿vale? Va, tío, atácame ya, atácame ya. Bueno, que tengo que poner pausa para que no... jolín, si no... ya digo, ha sido como ver un mundo nuevo. Mientras tanto, y que no ataca, me voy a comentar este equipo, ¿vale? Este no estoy muy seguro, ¿vale? De llevarlo. Ah, mirad, ahí. ¡Oh, vale! ¡Perfecto! Te aumentas en la velocidad, ¿vale? Yo pues te hago más daño. A ver... giro bola, ¿vale? Ahora sí que hará terremoto, no me mata, tengo mucha defensa y ya está, ¿vale? Esté muerto. Haxorus era una de las principales debilidades, perdona. Sweepers de este equipo. Si me quito a Haxorus de encima, solo queda Aerodáctil. Mega Aerodáctil. Que no me preocupa mucho, ¿vale? Porque además ya he mostrado que era la mega forma. Y yo llevo a este con golpe bajo con prioridad, ¿vale? Este sí, este es más rápido que todos los Pokémon, ¿vale? Básicamente, ¿vale? A ver, Fortress. Esto puede ser muy largo. Y como puede ser muy largo, voy a sacar a Noivern. Stealth Rock, claro que sí. A ver, yo podría hacer Stealth Rock también. Y hacer una batalla eterna poniendo y quitando cosas, ¿vale? Y como no quiero entrar en este juego, pues saco a este antes de que me haga trampa rocas, básicamente. Y luego ya sacaré a mi Fortress otra vez y haré giro rápido. Fortress es un genio, es la magia, ¿vale? Aunque me parece que Fortress no se puede capturar aún en este, en el juego. Pero me da igual, ¿vale? Como ya queda un mes solamente para que pongan el... ¡No! ¡Florges, no! ¡No! Bueno, da igual.
para que pongan el Pokébank, ¿vale? Como queda ya muy poco, me da igual, ¿vale? Voy a hacer deseo y luego aromaterapia, ¿vale? En ese orden, ¿vale? No al revés. ¡Oh, no! No me acordaba. Vale, no me mata de otro. A no ser que sea crítico. Knock off. ¡Qué cabrón! Pero curarme me curo. Y ahora me harás... ¡Bomba lodo! Sí, ¿no? Forre 3. Giro rápido, efectivamente. Rapid spin. Aunque este con desarme me está quitando todos los objetos. Desarme ha subido mucho, ¿eh?, en esta generación. Stealth Rock. Yo también sé hacerlo, esto de las Stealth Rock. No sé qué sacar, tío, contra Tentacruel. Este tiene mucha defensa especial y restos. A Kangaskhan, no se me ocurre nada mejor. Mega Kangaskhan con su doble terremoto. Bueno, doble terremoto no. No, terremoto y medio, ¿vale? Sería mejor así. Pero bueno, suficiente para cargarse a Tentacruel, ¿vale? Iba a, no sé si hacer el puño incremento, ¿vale? No lo iba a hacer porque si lo dejara me podía comer un escaldar muy rico que me haría como mucho daño, ¿vale? Power Up Punch, vale, a ver. ¿Por qué? Porque lo necesito subirme al ataque y luego matar a este golpe bajo de un golpe y este golpe bajo de un golpe, ¿vale? Por eso quiero tener el ataque aumentado. Estoy supeando. De un giro bola no me mata, ¿vale? Y como está dejando a Kangaskhan, a Forre 3 digo, pues vale, muy rico. Rapid Spin. ¡Que muy rico! ¡Muy rico! ¿Y qué? O sea, es que ni que tengas banda focus. Te rompo el banda focus. Por eso lo digo. Si es que banda focus contra Kangaskhan es inútil. Y púas, vale, muy bien. Es que si a este ritmo no necesitaré cambiar. No sé si me entiendes. Pero eso me importa una mierda. ¿Sabes? Que me haga cosas y que no las puedo quitar. Es que me da igual. Te mato. ¿Sabes qué quiero decir? Mega Aerodáctil morirá con un golpe bajo. Y el Galvántula también. Quiero decir, ¿sabes? 1 y 2, ¿vale? O sea, mucha banda focus, pero yo te golpeo dos veces, ¿vale? Esa es la cosa. Por eso quería hacer el puño incremento. Para cargarme las cosas de un solo gol. De dos golpes, ¿vale? En caso del banda focus o robustez, que también funciona con robustez. Y ya está, queda medio aerodáctil. Que bueno. Que más de lo mismo, ¿vale? Parece que tenga barba, por cierto, pero bueno. ¡Ya está! Mega Kangaskhan, la magia, otro combate. ¡Joder, qué rápido, ¿no? Este ya... Cuidado, este equipo, ¿vale? Muy estándar, ¿vale? Lo estándar siempre... Miedo. El que no tiene giro rápido, ¿vale? Y con... Este... Forre 3 de Elite, ¿vale? Pero totalmente, ¿eh? Este... Trampa rocas. ¡Falla llamarada! Perfecto. Puedo hacer púas, ¿eh? Pero bueno, a este no le afecta púas. Y a este tampoco, pero bueno. Él puede hacer trampas rocas también. Entonces voy a sacar a Greninja, ¿vale? Porque se come llamarada, lo resiste, ¿vale? Básicamente. Y voy a hacer... Puedo hacer ida y vuelta, pero no, sería muy arriesgado. No voy a hacer ida y vuelta. Super efectivo. Y saco a Florges. Perfecto. ¿Qué tiene gafas o cómo va la cosa? A ver. Aromaterapia. Esto, luz lunar. Luz lunar, digo. ¡Buf! Luz lunar. Fuerza lunar. Nada, nada. Otro Moonblast. No lo mato, tío. Ahora sí lo mato, pero ahora sacará a Gengar. Y ahora yo haré deseo porque sacará a Gengar. Pues no, me he comido una mierda. Bueno, he hecho deseo este turno, así que puedo sacar a Greninja este turno. Rayo hielo, ¿vale? Por si cambia. Para asegurarme matármelo, ¿vale? Ahora me vuelve el deseo. Vale, perfecto, bien, he hecho bien. Por eso quería sacar a Greninja, ¿vale? ¡A este! ¡Rayo hielo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Por Stap, además. ¡Ah! Perfecto, Togekiss. Me he quitado en medio uno de los peligros de su equipo, ¿vale?
Y el otro es Dragonite, ¿vale? Dragonite con esto te lo quitas de encima. Bueno, a ver, continúa siendo bueno, pero su habilidad es necesario romperla con trampas rocas, ¿vale? Jeje, me dice, entonces que ya se rinde, ¿vale? Ya con Kangaskhan me cargaba al Gengar, ¿vale? Y a Mamoswine también, y si no, tenía este, ¿vale? Entonces, sí, ya lo he matado, ¿vale? Otro combate. Se ha rendido él, me ha dicho jeje, por el chat. Vale, un equipo de día soleado. Pues será la primera vez que me enfrente a uno en esta generación. Este sí tiene giro rápido, ¿vale? Excadrill es el primero que tenemos que matar. Gengar, ahora podremos poner a prueba Noivern. A ver. Greninja. Saca Gengar, Pulso Umbrío, ¿vale? Yo soy más rápido que Gengar, por eso voy a hacer Pulso Umbrío. Entonces le obligaré a cambiar. Y saque lo que saque, se comerá el Pulso Umbrío, básicamente. Y como yo soy más rápido que Lilligant, le haré Rayo Hielo, ¿vale? Básicamente. Y ya está, se termina Lilligant. Lilligant me toca mucho los huevos, ¿vale? Porque empieza a hacer Somni, pero y Danza de Teo, que da gusto cómo te viola eso, ¿vale? Greninja, muy bueno, ¿eh? A la Vidosfera el problema es que tiene muy. La gastas muy rápido la vida con este, la verdad, lo pienso, ¿eh? Rayo Hielo, ¿vale? Por si hace Danza de Dragón, pues lo puede resistir con la habilidad. ¿Qué mierda es eso, tío? ¡Ojo! ¡Ha hecho el seguro de habilidad! ¡Qué bueno! Es la primera vez. No, la segunda vez que me lo hacen. Rayo Hielo. Continúa siendo yo más rápido, ¿vale? Lo siento por él, pero Dragonite no tiene velocidad. Con uno continuo que se ha rendido. Joder, pobre hombre. Pero es muy buena, ¿eh? La estrategia de decirlo. Bueno, otro que se rinde a mis pies. Otro. Es esa Galvántula de élite. Lo veo, ¿eh? No, 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 no. ¡No! Vaya hombre. Me he equivocado, ¿vale? Porque cuando he visto que era Galvántula más rápido, pero bueno. Cuando me he dado cuenta, quiero decir, ¿vale? Florges. ¡Fuego Fatuo! Bueno, vale. El que yo tengo aromaterapia, ¿vale? Y lo puedo curar, pero si no dependo de la aromaterapia, mejor. Ahora me sacará a Gengar. O sea, haré Foro 3. Iba a hacer aromaterapia, ¿vale? Pero no. Pero si me saca a Gengar. Pues no, no me saca a Gengar, ¿vale? Estoy prediciendo muy mal. Pero que muy mal, ¿eh? Stealth Rock. Ay, qué malas predicciones estoy haciendo. Muy malas. Talonflame. Bueno, sé qué sacar. ¿A Florges? No. Madre mía, tío. Tengo que sacrificarme a Forre 3. A ver. ¿Y ahora qué yo hago? Pues comerme una mierda, básicamente, ¿no? Este ataca primero este, básicamente. Por eso lo digo. Y Noivern. Este ya no sé si lo puedo matar, ¿eh? A ver, a Boom Burst, ¿vale? Porque si hago Comedra Draco y luego me cambia, tendré que cambiar obligatoriamente. A ver, madre mía, está chunga la cosa. Este Talonflame me para mucho, ¿eh? ¡Oh, crítico! ¡Claro que sí! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hidrobomba, claro. Me sacan a Rotom. Me sacan a Rotom. Pulso Umbrío. Vale, ya está. ¿Vale? Prediciendo a Rotom. Pulso Umbrío prediciendo a Rotom, ¿vale? Y golpe crítico. Hombre, menos mal, al menos. A mí también me sale bien la cosa. A ver, otro Pulso Umbrío, ¿vale? Y lo mato. Y se acabó. Ay, madre mía, tío. Ese Talonflame me para cosa mala, ¿eh? Trampas rocas, pero claro, aún tiene el Excadrill. Pulso Umbrío. ¡Topa mí! ¡Pulso Umbrío! ¡Topa mí! ¡Ay! Muerto. Greninja es muy rápido, ¿vale? Por eso es tan bueno. ¡Talonflame! ¡Hola de nuevo! ¡Que me harás pájaro osado! ¡Ya te veo! Por eso te voy a sacar a Talonflame. Para que muera. No, 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 no. Porque Talonflame aún puede con estos dos, ¿vale? De hecho, debería dejarlo. No, va a sacar a Florges. Para que me ataque con pájaro osado, me quite mucha vida y se muera él. Porque no tiene defensa, ¿vale? Básicamente. Ay, quitarme de encima Pokémon así es muy divertido, ¿vale? Moonblast. Claro que sí, Aquajet, ¿no? Greninja.
Y Pulso Umbrío, ¿vale? No, 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 no. ¡Buh! Suerte, estaba a punto. Todo este tipo, ah, es verdad, no lo mato de un golpe, tío. Es hidrobomba, que tiene más potencia, ¿no? Básicamente. Y aún así no le hago nada, pero bueno. Fuerza bruta. Esto me va muy bien. Ahora veréis por qué. Porque tengo a Kangaskhan. ¿Por qué me va bien? Porque ahora tiene el ataque bajado. Y ahora puedo hacer... puño incremento prediciendo un cambio. Pues no, no hace cambio. Me cago en la puta, tío. Soy muy malo prediciendo cambios a veces, ¿eh? A veces muy bueno y a veces muy malo, tío. Predigo cosas buenísimas... y a veces no predigo, vamos, nada. Ahora sí, ya tengo el ataque aumentado, ¿vale? Golpe bajo y otro, ¿vale? A otro así, a ir matando, ¿vale? Ahora saca de Excadrill, ¿vale? A Galvántula, ¿vale? Muy rico, mejor. Golpe bajo, quiero decir. ¡Azurrar! Y ahora sí, Excadrill, ¿vale? Excadrill sí que le haré golpe bajo. Porque ahora como el daño es un daño neutral, el de... claro, voy a ver. Me da igual, ¿vale? Golpe bajo. ¡Azurrar! ¡Viva Mega Kangaskhan! ¡Eres un genio, Mega Kangaskhan! Bueno, de momento lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribíos, comentad, dale un like. Podéis seguirme en Facebook. LunaXXL99. Encontréis acá abajo en la descripción. ¡Y nos vemos! Estoy muy contento, tío. Este combate sí que ha sido chungo, ¿vale? Los otros son más fáciles de reconocer. Pero bueno, ahora sí. ¡Nos vemos! ¡Adiós!